María Lala es una talentosa artesana que comenzó su carrera al graduarse como maestra en corte y confección en el año 2021 en la ciudad de Cuenca. Inicialmente en el 2017, sus creaciones se centraron en tejidos de chambritas para bebés. En el 2018 decidió ampliar su oferta incorporando la creación de accesorios como lazos para el cabello. Con el tiempo María perfeccionó su arte y pasó a confeccionar blusas bordadas a mano. Actualmente María se especializa en la elaboración de polleras indígenas, las cuales realiza junto a su grupo de mujeres artesanas muy talentosas que se ayudan a confeccionar estas vestimentas. La labor es bastante extensa, pues cada pollera puede tardar hasta 2 semanas en finalizarse, dependiendo del tamaño del bordado, que va desde 10 centímetros hasta 30 centímetros. Nos acompaña en escenario, señorita Damaris Tello, reina del Cantón Biblián. Damaris Tello nos impresiona hoy con una vestimenta típica que celebra a la mujer indígena cañar, mostrando elegancia y belleza en cada detalle. Su atuendo es un testimonio de la rica herencia cultural y un homenaje a la artesanía local, reflejando la pasión y dedicación de quienes mantienen vivas estas tradiciones. Admiramos en sus orejas impresionantes aretes de plata adornados con piedras de diamantes multicolor, aportando destellos de luz que realiza la belleza del rostro de la reina. En su cabello luce delicadas piedras de cristal de limón tornasol que le confieren un aspecto encantador y místico. Este extraordinario traje ha sido creado por las manos de la artesana de la tienda Ñucanchi Churana Mary y confeccionado por la diseñadora María Lala, quienes han dado vida a una pieza que destaca la esencia y la belleza de la mujer indígena cañari. Ella es la reina de Biblia, Damaris Tello. Fuerte los aplausos. Hoy en esta pasarela nos honra la presencia de la cholita turismo Natalie Malán, quien luce un espectacular conjunto de vestimenta indígena cañari que combina tradición y modernidad para resaltar la belleza y juventud de la mujer indígena. El elemento principal de su atuendo es una pollera elaborada con tela coreana de color morado, tono que evoca sabiduría y poder. Los delicados bordados que adornan la parte baja de la pollera presentan diseños como flores de orquídeas, lirios y representando la fuerza y divinidad de las mujeres. El pavo real y asimismo cuidadosamente matizados con vibrantes tonos azul, con detalles de lentejuela pequeñas, piedras de cristales, tornasoles que aportan un brillo sutil y sofisticado. Como accesorios, Natalie nos deslumbra con un collar de piedras finas en tono azul, malla, dorado y marfil. Fuerte los aplausos para la cholita de Biblia, Natalie Malán. Este atuendo se compone de una pollera de color conchevino, confeccionado en tela tornasol coreana con un diseño en la parte inferior que incorpora bordados de violetas representando la sabiduría espiritual y grandeza que simboliza la pureza, dulzura de la mujer indígena. Los bordados están matizados con hilos de seda, de pigmentos inspirados por la diseñadora, decorados con perlas de chacanas y lentejuelas doradas que añaden brillo y elegancia. Confeccionados por la talentosa diseñadora y maestra en corte y confección María Lala, quien ha creado una obra que exalta la esencia y belleza que celebra el papel de la mujer indígena cañari. Ahí está nuestra diseñadora María Lala y obviamente nuestras queridas y distinguidas representantes, señorita Damaris Tello, reina del Cantón Biblián, señorita Natalie Malán, cholita turismo del Cantón Biblián, y señorita Priscila Espinosa, reina de Coyoctor. Fuerte el aplauso para ellas. Soy la Mayancela. Collar, guaycarina, tupo y otros accesorios destaca por su elegancia y brillante colorido, reflejando la identidad de la mujer cañari. Estos bordados presentes en el cuello y las mangas representan la flora y la biodiversidad natural de la región.
El proceso de confección del traje es completamente manual y toma aproximadamente 2 días. En la parte inferior, María Paz viste una pollera plisada de color verde, elaborada en máquinas industriales y decorada con mulos checos y apliques florales. El traje se complementa con un collar de piedras verdes y unos aretes largos de plata, ambos diseñados y elaborados por las artesanas Zoila Mayancela. Para finalizar, el calzado consta de tacones que realzan la elegancia del traje. Kinky Churay, tu identidad, tu estilo, del Cantón El Tambo. Fuerte el aplauso. Gracias. Y a la señorita Paz Cárdenas, virreina de Azogues. Gracias. Kayla Sabrina Suárez Quinteros, reina del Cantón El Tambo. Complementa su atuendo con una huaycarina hecha de lana de borrego y un tupo con una cinta rosada. En la parte inferior luce una pollera de lana en tonos tomate y rosado, bordada con hilos de seda multicolores. La pollera es corta y está acompañada de una reata de colores vivos y un sombrero de lana decorado con cintas de colores, el cual es un elemento esencial que complementa el traje. Su calzado, unas sandalias elaboradas con materiales y animales propios de la región, añade el toque final a este atuendo. El traje típico de la reina de El Tambo es un reflejo de la riqueza cultural de la mujer cañari en la provincia del Cañar, conservando su tradición ancestral transmitida de generación en generación, mientras se adapta a los tiempos modernos sin perder su esencia. Ella es Kayla Sabrina Suárez Quinteros. Fuerte los aplausos. Kayla Sabrina Suárez, reina del Cantón El Tambo, quien hoy viste una magnífica pollera de color rojo, un símbolo de inicio de una nueva vida. Los bordados que abordan esta prenda son representaciones míticos de la cultura cañari, destacándose en esta ocasión el bordado de un ave mensajero, el cuivivi, que aparece en los meses de siembra, manifestando el tarpipacha, la época de fertilidad y renovación. Acompañando esta majestuosa pollera, luce una blusa blanca, reflejo de pureza y vida, complementada con accesorios vanguardistas. Con honra la evolución en la moda, sin perder la esencia cultural. No podía faltar en su atuendo el equilibrio entre Inti y Quilla, simbolizando la partida entre el sol y la luna, la masculinidad y lo femenino, en perfecta armonía. Fuerte los aplausos. Ella es hermosa mujer cañari, Kayla Sabrina Suárez, reina del Cantón El Tambo. A la señorita Cristina Gavilanes, reina de Cantón Cañar, quien viste un traje especial, emblemático de las bodas cañares, el color azul eléctrico, también conocido en el mundo de los artistas como azul novia, tiene un significado profundo en la cultura cañari. Es un color que no debe faltar en una ceremonia matrimonial, simbolizando el compromiso y la unión sagrada. En esta ocasión presentamos un traje moderno y contemporáneo, adornado con bordados de churro, que representa el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja. Tejidas por los hombres hábiles de nuestro cantón, en un telar de mano llamado Maki Aguana. En ella se plasma símbolos de colores, formando figuras temáticas y apreciando en la cintura como un detalle para lucir aún más elegante. También porta un collar de color dorado oro con perlas preciosas en forma de corazón y mulos finos checos de color dorado con 6 filas, ya que es uno de los accesorios que dan elegancia a la mujer cañari. Porta un chumbi color azul con blanco, tejidos en telar llamado Maki Aguana, con hilo pinto y singer, mide aproximadamente 2 metros de largo por 8 centímetros de ancho, tejido por las manos de hombres hábiles de nuestra provincia y Cantón Cañar.
En ella se plasma los símbolos y colores, formando figuras temáticas religiosas, como cruces, copones, custodias, etc. Porta en la cintura un chumbi color rojo con blanco, tejido en telar llamado maqui aguana, con hilo pinto y zinger. Mide aproximadamente 2 metros de largo por 8 centímetros de ancho, tejido por las manos de hombres hábiles de nuestra provincia y Cantón Cañar. Pollera color verde decorada con mullos color turquesa y cinta, todo realizando a mano con la aventura de ambos lados y decorados a la cintura. Lleva unas sandalias de tacón brillantes combinadas con el terno. Fuerte los aplausos para Michelle Godoy, reina de la Troncal. María Petrona Pilla nace el 3 de marzo de 1972. A sus 17 años empieza con el mundo de las artesanías. A los 28 años migró a Estados Unidos y siguió con la artesanía cañari. En el 2005 presentó en las Naciones Unidas la cultura cañari. Para seguir con su artesanía, retornó al país en el año 2011. Desde ahí hasta la actualidad sigue elaborando artesanías e innovando para sus clientes. Bordados Petrona ofrece telas, hilos, brillos al por mayor y menor, polleras, blusas, camisas, collares, mullos y mucho más. En la parte inferior lleva puesto una falda, es larga y la acompaña una faja de color turquesa. Luce unos aretes largos con perlas de color turquesa elaborados por el artesano José Pilla del Cantón El Tambo. Luce unos aretes de plata largos elaborados por el artesano José Pilla del Cantón El Tambo. El traje moderno de la Cholita Simpatía es un emblema de la riqueza cultural de la provincia del Cañar, conservando su tradición ancestral y adaptándose a los tiempos modernos sin perder su esencia. Fuerte los aplausos para Lisset González, Cholita Simpatía Biblia. Este traje es elaborado a mano por la artesana Petrona Pilla. El bordado de la blusa puede tomar hasta 2 semanas debido al trabajo que se realiza. En la parte inferior lleva puesta una pollera planchada roja, es larga y la acompaña una faja de color negra. En la parte inferior lleva puesta una pollera rosada, es larga y la acompaña una faja color azul junto con los collares y aretes de multicolores. Luce unos aretes de plata largos elaborados por el artesano José Pilla. Agradecer también a todos los cantones, Nurita, que se han unido a esta fiesta del Quilla Raymi, a las parroquias. Es propietaria de la empresa de modas Bordado Colibrí, que se encuentra ubicada en la ciudad de El Tambo. Es maestra artesana de bordados, tiene una gran experiencia en el arte textil y como bordadora en su local comercial es posible encontrar una gran variedad de diseños, colores y opciones para vestir a la mujer de hoy. Confeccionado con esmero por la hábil artesana María Paucar, las joyas que complementa su atuendo fueron elaboradas por los talentosos diseñadores Rommel Caizán y Ángel Jara. En la parte superior, Nicole lleva una blusa blanca bordada adornada con coloridos detalles de chacana en el cuello y en las mangas. Este símbolo ancestral, detrás de la cosmovisión andina, representa la conexión entre los mundos espiritual y terrenal. Representantes también, en este caso agradecemos a la señora María Paucar Bordados Colibrí de El Cantón El Tambo. Y dorándola representa la rica diversidad que flora y fauna de su pueblo, Suscaleño. En su cintura aprieta una faja con diseños de orquídeas adornada con lentejuelas tornasol, haciendo conjunto con la glamorosa vestimenta. Adicional, esta glamorosa vestimenta fue diseñada por la diseñadora Jacqueline Pomaquiza, propietaria de la empresa Señera Bordados Pomaquiza. Fuerte el aplauso, ella es Anabel Ortiz, reina del Cantón Suscal. Así tenemos este maravilloso desfile de nuestras hermosas representantes de
nuestros diferentes cantones. Gracias.